Momentos en la vida de un estudio de televisión en que no importa dónde se encuentre uno, se siente como que se ha transportado al lugar donde todo es perfecto. Y eso proviene de un sentimiento universal en favor, en pro de la música. Y cuando la música se manifiesta en sentidos como el sentido en que habrá de manifestarse dentro de unos momentos, esa música se llena de una vida especial. Yo tengo un montón de público aquí que estaba esperando este momento, y a ese montón de público yo le voy a decir que me le den un abrazo a Ismael Rivera y su magnífica orquesta. Bueno, el salsero mayor, como le dice Ricardo Rincón, no es lo mismo ni se escribe igual. Ismael, una bienvenida muy cordial aquí a nuestro programa y a nuestros estudios. Y sabemos que estás realizando una serie de actividades en Puerto Rico que no son solo bailes, sino que pronto el público va a disfrutar también de la música grabada porque estás llevando a cabo grabaciones aquí en Puerto Rico. Estoy en un nuevo LP, aparte de que tengo unos cuantos guisitos por ahí mientras hago el álbum. Definitivamente. Y entonces el álbum viene, mira ahí, con la maceta. By the Macet, bien. Quiero hacer un reconocimiento. Hay una persona que habla por televisión también en los programas míos y es una persona que ha dado todo lo que ha podido para que se realice este momento, señores. Vamos a darle... El señor este está aquí por la labor enorme que realizó para conseguirlo, Ricardo Rincón. Ven acá, Ricardo, hazme el favor. Viene. Definitivamente. Bueno. Muchas gracias, Ricardo. Encantado, mijo, encantado. Ricardo... Yo creo que llegó el momento que estábamos esperando durante una semana completa, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, yo creo que todo el pueblo de Puerto Rico también lo ha estado esperando. Definitivamente. Y este es un momento emocionante porque ya tú sabes, como yo siempre te digo, a él no le gusta que yo se lo diga tanto, pero casi lo tengo como mi papá aquí a los míos. Y señoras y señores, en este momento también tenemos una cosa muy sentimental porque muy pocas veces yo creo que se ha reunido en un escenario frente a las cámaras de televisión, padre e hijo también, así que aquí tenemos a Ismael, padre e hijo, segunda generación. María, bien. Bueno, sí señor, definitivamente, bueno, pero como aquí lo que vinimos fue a ponerle música al momento, ¿ah? Usted es el que marca y yo soy el que me voy, gracias, adelante, Ismael Rivera. Dame un poquito de acá abajo, con mucho cariño para todos ustedes, las caras lindas de mi gente negra, de Curia Alonso y dice, el arreglo de Javier. Caras lindas de mi gente negra, son un desfile de melancolía, que cuando pasa frente a mí se alegra, que su negrura todo el corazón. Ay, las caras lindas de mi raza prieta, tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Y somos la melaza que ríe, ella, ay, melaza que llora. La melaza que ama y en cada beso que es conmovedora, y por eso vivo orgulloso de su colorido, somos de un amable de clara poesía, tienen su ritmo, tienen melodía, las características de mi gente negra, la cara, mira la que linda, 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 que linda son, la cara linda de mi gente. Te digo que tienen de llanto, tienen mucha melodía.
alegría, Belén, Belén tienen belleza y también tienen poesía, requete linda. Caritas lindas de gente negra, de la calma tengo un montón, la cara linda de mi gente negra, de melo vacilón. La cara linda, la cara linda, la cara linda de mi gente. Me laza, que ríe, que casi te llora, bien cada beso, bien conmovedora y cautivadora. La cara linda, la cara linda, la cara linda, son. La cara linda de mi gente negra. Te digo que en Portobelo, Panamá, yo vi la cara más bella y pura, y es por eso que mi corazón, ay, se alegra de su negrura, requete linda. La cara linda, la cara linda, la cara linda, son. La cara linda de mi gente negra. Comporte. Pero qué linda, pero mira la que linda, son las caras lindas de mi gente negra, tremendo vacilón. La cara linda, son. La cara linda de mi gente negra. Óyeme, pero qué bonitas son, lindas son, bonitas son, lindas que son, lindas como tú eras, casi son. Caritas lindas como aquella que te dije, son un vacilón, un lindo vacilón, con tu corazón, rico de melón. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Qué linda, qué chula que son! ¡Bonita que son, bien bonita, chulita que son! ¡Qué linda son! ¡Caritas linda son! ¡Lleva! Yeah. Linda son, pero qué linda son, que desde Cuyelleo, qué linda son, ay, linda que son, linda son, componte. Pero que linda son las caras lindas de mi gente negra, tremendo vacilón. La cara linda de mi gente negra. Te digo que en Portobelo, Panamá, yo vi la cara más bella y pura, y es por eso que mi corazón, ay, se alegra de su negrura, requete linda. La cara linda de mi gente negra, con orquídea tengo un montón, la cara linda de mi gente negra, tremendo vacilón, vacilón. La cara linda, melaza, melaza, melaza,
melaza, melaza, melaza que ríe, ja, 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 y te canta y te llora, y en cada beso, bien conmovedora y cautivadora. Cara linda, cara linda, cara linda, cara linda, cara linda son. Que te linda.